I think back to all the better days when I used to be young and free. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más a un nuevo video en este humilde canal. Si es la primera vez que pasas por aquí, mucho gusto. Mi nombre es Karen, es un placer tenerte por aquí. Espero que te guste mucho todo el contenido que compartimos por este medio. Y si es así, no te olvides de suscribirte para unirte a esta hermosa comunidad. Y bueno, en el video de hoy vamos a hablar un poquito sobre el amor propio. El amor propio es uno de los temas que me gusta mucho compartir por redes, porque siento que trabajar en eso ha tenido impacto en mí, en mi persona, que he crecido mucho gracias a eso, que tengo mucha más confianza. Y en general siento que el amor propio es como la base para el éxito en general, porque todo empieza desde uno mismo. Y cuando tienes amor propio, cuando tienes autoconfianza, cuando tienes autocompasión, lo mismo le puedes dar al resto, le puedes ofrecer lo mismo al mundo. Pero yo sé que a veces el amor propio puede ser un tema un poco abstracto. Es por eso que hoy voy a conversar contigo sobre estos 5 pasos para llegar al amor propio. Así que si es que te interesa, sigue viendo el video. Ok, vamos a empezar. Tengo aquí mi cuadernito en donde estoy. Voy a estar chequeando mis apuntes para no olvidarme de nada. Así que si es que me ves viendo abajo en algún momento, ya sabes por qué. Y bueno, como te decía, hay 5 pasos que nosotras podemos seguir para alcanzar el amor propio. Pasos, etapas. En realidad es un poco confuso, porque no es que necesariamente tengas que hacer sí o sí el primero para poder ya darle check y continuar con el otro, sino que estos 5 pasos en realidad como que se dan al mismo tiempo, suceden a la vez, y entre ellos conversan y se retroalimentan. Entonces son más como estados del amor propio, pero le vamos a decir pasos para que sea un poquito más sencillo. Y bueno, el primer paso para el amor propio es el autoconocimiento, porque como ya deben haber escuchado un millón de veces por ahí, no se puede amar lo que no se conoce. Y es conocerte en todos los aspectos, en mente, cuerpo y alma. El amor propio juega con estas 3 cosas, que son la mente, el cuerpo y el alma, que son lo que conforma el ser humano. Es realmente conocer cada parte de tu cuerpo, realmente empezar a escuchar la voz interna en tu cabeza. ¿Cuál es la calidad de pensamientos que tienes? ¿Cuáles son las emociones que sientes a diario? Hay un montón de ejercicios que te pueden ayudar a conocerte mejor a ti mismo, a conocer el yo de ahora, el yo del pasado, que también te ayuda mucho, porque sí, tienes que también hacer introspección sobre el pasado para poder conocer cómo es que llegaste a ser la persona que eres hoy. Hay muchos ejercicios, infinidad de ellos. Uno que yo últimamente estoy practicando es el de hacer journals, que son diarios con ejercicios para conocerte mejor. Uno de esos ejercicios que yo estoy haciendo es el de hacer un seguimiento de mis emociones para poder conocer si es que hay algún patrón que se repite, el por qué es que puedo estar sintiéndome así, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo una amiga súper linda que se llama Camila, que tiene un canal llamado Nudos Sueltos, que justo hace unas semanas hizo un video con ejercicios de autoconocimiento súper valiosos que me parecen súper importantes y de verdad que funcionan un montón, te ayudan muchísimo. Así que si estás interesada en empezar con este mundo del amor propio, te recomiendo mucho que vayas a ver su video. Te lo voy a dejar en la cajita de descripción para que puedas ir ahí al enlace. El segundo paso del amor propio es la autoaceptación. Sí, una vez que ya conoces quién eres, puedes empezar a aceptarte. Y con aceptarnos nos referimos a completamente. Aquí hay un concepto importante que se llama la aceptación radical, que consiste en justamente aceptar radicalmente la persona que eres en este momento, con tus virtudes, con tus defectos, con tu pasado. Porque como una vez leí por ahí, la aceptación precede al cambio. La aceptación radical no es una aceptación pasiva. En realidad se enfoca en ser capaz de admitir en qué momento, en qué situación te encuentras en este momento de tu vida, para a partir de ello poder avanzar. Yo sé que es súper, súper, súper difícil aceptarnos, pero yo creo que también para empezar a aceptarnos hay un montón de factores que tenemos que tomar en cuenta. Primero, sé que a muchos nos cuesta aceptar muchas cosas de nuestro pasado. Es a veces súper doloroso hacer introspección hacia esos momentos, pero es necesario.
Porque si te pones a pensarlo, la persona que eres en este momento es resultado de todo lo que has vivido antes. Entonces, aceptarte a ti aquí y ahora también significa aceptarte a ti en el pasado. Otra cosa que también juega un papel muy importante en la autoaceptación es el hecho de abandonar la idea de la perfección. Nunca, nunca vamos a llegar a ser perfectos, jamás en la vida. Eso es un ideal totalmente idealista, valga la redundancia. No tiene sentido. Te prometo, te juro, que hasta la persona que tú crees que tú ves en redes sociales y que parece toda perfectita, no, amiga. Ella también tiene sus defectos. Ella también tiene en su cabeza sus propias ideas sobre lo que es la perfección. La perfección está súper sobrevalorada y además que cada persona tiene un concepto distinto. Entonces, por ejemplo, no sé, puede que tú pienses de que yo soy perfecta. No sé, pongámoslo como ejemplo, pero yo puedo que tenga otro concepto de lo que es la perfección y que siempre se me va a hacer un ideal inalcanzable porque siempre lo estoy poniendo en función de cómo veo que son personas, otras personas, en vez de cómo soy yo en este momento. Siempre van a haber cosas que mejorar. Somos seres humanos. La imperfección forma parte de nuestra humanidad y es justamente eso lo que la hace tan maravillosa, tan preciosa y tan rica. Nosotros somos seres humanos en construcción. Siempre vamos a tener que estar mejorando cosas sobre nosotros mismos. Siempre vamos a querer seguir escalando para ser personas mejores. Y eso está súper bien. La aceptación no es conformismo. Es por eso que la autoaceptación es tan importante. Porque si es que vas a esperar hasta ser perfecto para recién aceptarte, nunca vas a lograrlo, porque como te digo, la aceptación es una cosa de nuestro imaginario. Además que cuando te aceptas realmente, es ahí recién cuando puedes enfocarte en mejorar, porque cada escaloncito que vayas subiendo, cada cambio que hagas en tu vida va a ser desde el amor y no desde el odio o desde el rechazo hacia quien eres. Entonces, eso hace que también tengas una relación mucho más saludable contigo misma. Por ejemplo, hay muchas chicas que les gusta comer saludable, que les gusta hacer ejercicio con la intención de verse o de sentirse fitness, saludable, y es completamente válido, pero la magia radica cuando lo haces desde el amor. Porque yo hago ejercicio por cuidarme. Yo como saludable porque me quiero, porque me cuido, porque me quiero ver mejor, porque me quiero sentir mejor conmigo misma. Pero si empiezas a hacerlo por el hecho de que no quieres verte así y bla 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 bla, si lo haces desde el rechazo, desde el miedo, desde el odio, eso te puede llevar constantemente a sentirte frustrada, a nunca sentirte satisfecha. Y esto es solamente un ejemplo de un montón de más situaciones que pueden haber. Así que todo cambio tiene que ser primero desde la aceptación y desde el amor. Número 3, el autorrespeto. Una vez que ya te conoces y ya te aceptas, puedes empezar a cuestionarte qué es lo que aceptas y qué no en tu vida. Porque el autorrespeto se trata sobre eso, respetar tu mente, respetar tu alma, respetar tu cuerpo. Cuando te respetas, te alejas de las personas tóxicas, de las relaciones tóxicas, porque realmente sabes lo que vales y no te conformas con menos. Porque sabes poner límites, porque sabes cuándo decir no sin sentir culpas. El autorrespeto se resume en esa pregunta: ¿qué acepto y qué no en mi vida? Y para esto te pueden ayudar mucho las políticas personales. Las políticas personales son una serie, digamos, de leyes o reglas que tengas contigo misma y que te ayudan a tomar decisiones de manera más fácil y sin culpa en tu día a día. Como por ejemplo, una de mis políticas personales, porque yo me respeto y tengo que respetar también mis horarios, respetar mis horas de descanso y cuidar de mí misma. Por eso es que una de mis políticas personales es que yo a partir de las 8 de la noche no contesto ningún chat que tenga que ver o con trabajo o con estudios. Puedes decirme que soy súper radical, pero esa es mi política personal porque si no me duermo estresada, ansiosa, agobiada, o también me ha pasado de que por resolver algo de la universidad me quedo ahí muchas horas. Entonces por eso es que para mí a partir de las 8 de la noche ya no respondo a ese tipo de cosas. Obviamente tengo ciertas excepciones, pero digamos que esa es mi ley general. El autorrespeto es justamente eso, ponerte a ti misma y a tu bienestar por encima de cualquier otra cosa. Y ojo que eso no es egoísmo. El verdadero amor propio nunca va a ser egoísta, porque como te comenté al inicio de este video, el fin último del amor propio es tener amor conmigo para después poder entregarle ese amor a los demás.
El cuarto paso del amor propio es el autocuidado, o también conocido como el mundo de self-care. A mí me gusta mucho más esta denominación porque siento que suena, no sé, más bonita. Autocuidado me suena como que muy técnica y es por eso que la uso más. Y eso también creo que es la parte favorita de todas, porque el mundo de self-care también es súper, súper, hiper mega amplio y últimamente se ha vuelto muy de moda en las redes sociales. Esto de ver a la gente que se pone sus mascarillas, que tiene un día de spa consigo misma, etcétera, etcétera, para cuidar de sí misma. Y sí, puede ser muy divertido, pero ojo, el autocuidado implica cuidar a tu cuerpo, cuidar a tu alma, cuidar a tu mente, cuidar a tu cuerpo a través de hacer ejercicio, a través de la comida que permites que ingrese a tu cuerpo, a través de una mascarilla, de un día de spa, de masajitos. Cuidar a tu mente significa cuidar la forma en la que te hablas a ti misma, pero también implica otras cosas, también implica cosas que tal vez para algunos puedan ser un poquito aburridas, pero que también son súper necesarias, como tener momentos de silencio contigo misma para cuidar de tu salud mental. Otra cosa que a mí me encanta mucho hacer y que me ayuda mucho a cuidar de mi mente es la meditación, o también ir a terapia. Ir a terapia es una forma de cuidar de ti a nivel interno, a nivel de pensamientos, a nivel de emociones. Y ahora que estamos hablando de las emociones, el autocuidado también es cuidar de tu alma, así que aquí juegan un rol muy importante los hobbies. Los hobbies son importantes porque nos conectan con nuestro niño interior, porque nos permiten esta capacidad de juego, porque nos permiten ser creativos, ser espontáneos, salir de nuestra zona de confort y retroalimentarnos, recargarnos de energía por dentro para luego volver con una vibra mucho más bonita. Recuerda, el autocuidado es cuidarte en todos sentidos, desde las cosas divertidas hasta las cosas no tan divertidas, pero que de todas maneras son muy necesarias. Y finalmente llegamos a esta quinta etapa, que es el amor propio. Sí, esta es la etapa final. ¿Y por qué digo final entre comillas? Porque el amor propio en sí es una práctica constante, es un hábito de todos los días. El ser humano, cada segundo de su vida, está en constante cambio. Y es por eso que todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, va a ser necesario seguir conociendo de nosotros, seguir aceptando nuevas cosas que se presentan de nosotros, seguir planteándonos nuevas políticas personales, seguir planteándonos qué aceptamos y qué no en nuestras vidas, seguir cuidando de nosotros, porque tal vez los hábitos que tenías en un inicio te ayudaron a cuidar de ti en cierto aspecto, pero ahora hay otras nuevas cosas que se han presentado y que también tienes que cuidar de ellas y por lo tanto tienes que crear nuevos hábitos. Entonces el amor propio es eso, es una práctica constante del día a día, es continuar con este ciclo que nunca tiene fin y que más que una meta es un camino maravilloso por el cual recorrer todos los días. Esto que te he presentado aquí de los 5 pasos para el amor propio es lo que generalmente se acepta, pero también hay otras formas de ver al amor propio. Justo ahorita tengo este libro de aquí, que es uno de mis favoritos de Jessica Gapuch, de Yoga Club Mazepan. Este es su último libro, se llama Las cosas que haces para sufrir menos que en realidad te hacen sufrir más. Es hermoso, ¿verdad? Si tienen la oportunidad de leerlo, de comprarlo, se los recomiendo muchísimo. Y justo este libro es su tercer libro y habla mucho también sobre el amor propio, sobre el autocuidado. Y ella presenta esta pirámide, que te la voy a dejar por aquí en una imagen, que presenta la psicóloga Lisa Olivera sobre otras etapas, otra forma también de llegar al amor propio. En donde la primera etapa es practicar la autocompasión, que también me parece súper importante este concepto, que es muy amplio, pero tal vez en algún momento lo vayamos a conversar. No sé si por aquí o por Instagram. El segundo eslabón, que es practicar el perdón contigo mismo, practicar la autoaceptación, hacer espacio para gustarme a mí mismo, practicar gustarme a mí mismo y finalmente el amor propio. Son otras formas, son otras maneras que ven al amor propio, pero que al final tienen el mismo resultado. Como te dije al inicio, todo esto no es que se dé uno detrás del otro, que haces check y pasas a la siguiente, sino que todos estos pasos, todas estas etapas, incluso los de la pirámide de Lisa Olivera, todos conversan entre sí, se dan al mismo tiempo y se retroalimentan entre ellos. Espero no haberme puesto muy técnica con esos conceptos, he tratado de conversar de la manera más fluida posible, pero me parecía importante de todas maneras hacer este video porque siento que son conceptos básicos que uno tiene que tomar en cuenta, en especial porque yo sé que a veces me gustan hacer videos de self-care y quiero que entiendan realmente
realmente a qué me refiero con self-care. Si es que en algún momento hago ejercicio sobre el autorrespeto, sobre alguna de estas etapas, o cuando les hable del amor propio, quiero que sepan realmente de qué se trata todo esto, que es un camino largo, extenso, pero que vale la pena recorrerlo y no se logra de un día para otro. Así que hay que ahí seguir intentando, seguir trabajando. Espero de todo corazón que este video te haya servido, que haya llegado a tu corazón y que pueda tocarte y transformarte de alguna forma. No te olvides que si te gusta el video le puedes dar like, te puedes suscribir y también seguirme en mis otras redes sociales como Instagram, que es la red social en la que más estoy activa, y también en TikTok, que últimamente soy fan de esa red social. Ahí me divierto y hago mis tonterías, pero a veces también creo contenido bonito, así que también puedes seguirme por ahí si es que manejas TikTok. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Te mando mucho amor y mucha luz desde aquí hasta donde estés y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! Daily, keep my baby safe as we live, always chasing, hearts racing when I'm with you, I'm just saying, yeah. Back to all the better days, when I used to be young and free, I remember her like it was yesterday.